La Policía Nacional en Arauca logró la captura en flagrancia a dos delincuentes cuando hurtaban una electrobomba del Colegio Francisco Lara de la capital araucana. Al parecer, las dos personas son de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas en el casco urbano del municipio de Arauca fueron capturados en flagrancia, es decir, en el momento mismo en que se encontraban realizando un hurto, dos personas de origen venezolano, los cuales se encontraban tratando de hurtarse una electrobomba de un colegio, el Colegio Juan Francisco Lara. Importante mencionar que esta captura se debió gracias a la reacción rápida de nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Esta electrobomba era obviamente el elemento que se utiliza para suministrar agua a más de 380 estudiantes de este plantel educativo. Obviamente seguimos realizando los controles para evitar que este tipo de delitos se cometan en las instituciones educativas del municipio. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que los dos delincuentes fueron capturados dentro de la institución educativa. Esta captura se realiza en el momento mismo en que los delincuentes estaban cometiendo el hurto. Gracias a la información oportuna de la ciudadanía, nuestras patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes llegan al lugar y sorprenden a estos sujetos en ese instante en que se encontraban cometiendo el hurto, y se logra la captura en flagrancia para ser dejados a disposición de la autoridad competente. Según el alto oficial, los delincuentes aprovechan la cuarentena por el COVID-19 y que los colegios se encuentran en estos momentos solos. Sí, hemos tenido varios incidentes donde, gracias a la comunidad, hemos podido evitar que se cometan este tipo de hurtos, pero sí están aprovechando que estos planteles se encuentran solos para cometer este tipo de delitos. De otro lado, la comunidad araucana viene denunciando algunos hurtos que se están presentando en la capital araucana. Bueno, la Policía Nacional todos los días realiza los patrullajes, establece comunicación permanente con el sector comercio y estamos atentos a atender cualquier requerimiento. Es importante mencionar que efectivamente se han presentado algunos hechos, sobre todo sobre establecimientos de comercio que en estos momentos se encuentran cerrados debido al aislamiento preventivo obligatorio. Hemos evitado algunos de estos incidentes y en algunas ocasiones pues se han materializado los hechos, pero seguimos trabajando de la mano con los comerciantes y con la comunidad para evitar que estos hechos se sucedan. Los operativos continuarán en todo el municipio de Arauca con el fin de contrarrestar a estos delincuentes.